¿Qué onda, gente del canal? Yo acá, renegando, como siempre. Bueno, hoy quiero sacar a la luz un mito que no existe. Estoy viendo en distintos lugares, distinta gente que habla y que dice, me hicieron la distribución, no, yo gasté 3.000 pesos, yo gasté 5.000 pesos, yo en total, con mano de obra, con todo. Bueno, esto es fácil. Yo estoy acá en el planeta Tierra. Esto es Buenos Aires, Argentina. Estamos en el 2021. Esto es mayo. Así que entremos en la realidad donde estamos viviendo. Hoy te están cobrando todos los repuestos a precio dólar. Quieras o no, te lo están cobrando a precio dólar. ¿Nosotros estamos cobrando? ¿En qué estamos cobrando? ¿En peso? ¿Quebracho? ¿Lecop? ¿Patacones? No sé en qué estamos cobrando, pero bueno, lo que nosotros cobramos no vale nada. Por eso nos duele tanto cuando vamos a comprar algo. Esto no aplica solo para los autos, sino que también cuando vos vas a comprar algo para vos, sea comida, sea algo de ropa, vas a mirar lo que vale una campera, vas a mirar lo que vale un pantalón. Y decís, ah, me sale medio sueldo esto. Y bueno, sí, es así, es lo que estamos viviendo. Y dejen de engañarse los que creen que con 2 pesos van a hacer una distribución, porque no la van a hacer. No la van a hacer. Hay muchos mecánicos, yo lo estoy notando, una desesperación total por agarrar los trabajos y por hacer los trabajos. Por ende, te lo agarran y te lo hacen, sacan correa, ponen correa, ahí sí te puede salir 3.000, 5.000 pesos, pero si más o menos la haces completa, no te va a salir eso, pero ni cerca te va a salir, ni cerca. Se lo voy a anotar todo en un papel para que más o menos tengan una idea de lo que estamos necesitando como para hacer una distribución completa. En este caso yo les voy a hablar de uno de los autos más baratos que hay, sea la línea Chevrolet 8 válvula. Bueno, es la línea más económica que hay. Vos, para que te des una idea, tenés un 16 válvula de Renault, de Peugeot, de otra marca. Agregale entre un 20 y un 30% más a todo lo que vamos a estar sumando nosotros. Porque es lo que vale, es lo que vale. Si no, agarren, miren el Mercado Libre. Obviamente, los mecánicos que vamos a ciertas casas de repuesto, por ahí tenés, como te conocen, tenés un pequeño descuento, que tampoco es sideral, le podés ganar una moneda, pero no es sideral la diferencia que vas a tener. Es una referencia que más o menos te sirve mirar todo en Mercado Libre, hacerte la lista y mirar todo antes de ir a comprar, para no llevarte una sorpresa de lo que vas a estar gastando. Bueno, tenemos que arrancar. Si vamos a hacer una distribución, vamos a poner correa y tensor. En este caso, estamos hablando de Chevrolet. Podés comprar marca Continental, marca Sedeco, original GM o Gates. Rondan todos por el mismo precio. También SKF, he puesto varias SKF y andan muy bien. El tensor solo y la correa, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 pesos. Le ponemos la mitad, partimos diferencia, 3.500 pesos, un buen kit, 3.500 pesos. Tenemos la correita y el tensor. ¿Qué más necesitamos? La bomba de agua. La bomba de agua. Estamos hablando entre 2.000 y 3.000 pesos. Conseguís una común de 2.000, alguna un poquitito mejor calidad. Puedes llegar a conseguir una BMG, una SKF, una Dols o una original, entre 2.500 y 3. Siempre partimos diferencia, 2.500 la bombita de agua, 2.500, perfecto. Ya tenemos nuestra correa, nuestro tensor y nuestra bomba de agua. Bárbaro. Para hacer bien la distribución y que dentro de 10.000 kilómetros no te esté perdiendo aceite, retén de leva, retén de cigüeñal. Olvídate, tienen kilo de nuevo, ya estás ahí. Desarmaste hasta ahí. No te cuesta nada. Los plásticos de la distribución lo tenés que sacar. Si sos un tipo coherente que laburás bien, lo tenés que sacar para limpiarlo.
Ya estás ahí, cambiate los dos retenes. Se evita una futura pérdida dentro de poco y que tenga que volver a desarmar todo. Retenes. Leva y cigüeñal. No hablamos de originales porque son difíciles de conseguir y son carísimos encima. Hablamos de una marca Sabot o una marca Victor Reinz. Estamos más o menos 500 pesos cada retén. Una luca los dos retén. Tenemos que cambiar el termostato. Podemos poner el original, algún alternativo o la reforma de Renault 12. La reforma se está usando un montón. Yo la he puesto en un montón. Funciona. Está probado que funciona. Me ha funcionado perfecto. Así que ponemos termostato. Estamos hablando de un termostato común, lo podés conseguir más o menos en 800 pesos. El original ronda los 1300 y la reforma marca Calorstat, estoy usando yo, esa vale 1000 pesos. Partimos diferencia entre los tres, 1000 pesos también. Ya tenemos termostato también. ¿Qué nos está faltando? El agua destilada y el líquido refrigerante. El agua, los 5 litros. Están rondando los 200 pesos, depende de la marca, depende de lo que consigas, ronda los 200 pesos, necesitaríamos un bidón. El refrigerante, yo estoy usando el Bosch o el Acedeco. Para el Chevrolet, el Acedeco me da muy buen resultado, anda muy muy bien. Eso ya va en gusto tuyo, esos rondan, cada uno ronda en los 800 pesos. ¿Le puedes poner uno o le puedes poner dos? A mi auto particularmente le pongo dos. Si ustedes quieren, le ponen uno solo con los 5 litros y van a andar bien. Refrigerante, 800 pesos. Lo ponemos por uno, no lo ponemos por dos. Ponemos por uno. Si después a vos te gusta, bueno, ahí es donde vas gastando un manguito más. 800 pesos. ¿Qué más nos falta? La Polibé. Una Polibé de buena marca. Una Gage, una Continental, volvemos más o menos a las mismas marcas, una Gage, una Continental, otra que están dando bien es la SKF, rondan los 1000 pesos, la Poli ronda los 1000 pesos. Después tenemos el tensor de la Poli B, eso se evalúa, si está bueno en el momento, se engrasa y se le cambia solo el rodillo, si tiene alguna falla, alguna fisura, una grieta, no sirve más. Hay que cambiarlo, ponerlo nuevo. Bueno, el tensor nuevo ronda los 3.000 pesos. Puede haber un poquito más caro, puede haber un poquito más barato, pero ronda los 3.000 pesos. Si el tensor está bueno y querés cambiar solo el rodillo, se puede y ahí te ahorras unos buenos mangos. Esos están rondando los rodillos, rondan aproximadamente los 1.000 pesos. Puede haber uno de 800, puede haber uno de 1200. Ponemos 1000. Estos son todos precios que los miré hace 10 minutos todo en Mercado Libre. O sea que están bien actualizados, a la fecha de hoy, mayo 2021. Con esto más o menos estarías con la distribución medianamente completita. Le podemos agregar. Podés tener pérdida, que es normal en los Chevrolet, la tapita de válvula, el O-ring de la tapita de válvula y el O-ring de la bobina, rondan los dos los 1000 pesos. O-ring tapa. Son 1000 pesos más. ¿Por qué conviene hacer todo esto? Porque la mano de obra te la van a cobrar por la distribución completa. Por más que cambien menos piezas, el laburo es el mismo, porque tienen que desarmar. Y tienen que llegar a lo mismo. O sea que ya que estás ahí, estas cosas te conviene hacerlas y vos después te ahorrás. Si tenías una pequeña pérdida en el O-ring de la tapa de válvula o en el O-ring de detrás de la bobina, vos se lo cambiás con la distribución y no tenés que volver a los 15, 20 días al taller y gastarte 1000 pesos más, 500 pesos más de mano de obra. Ya lo tenés ahí incluido. Le decís que te lo haga y el mecánico no te va a decir que no, porque ya está ahí. Nos estaría faltando, siendo que no lo tengas cambiado hace poco, un jueguito de bujía. Un jueguito de bujía.
Rondan entre los, unas NGK rondan entre los 1000 pesos y 1500 pesos. Depende si le pones las comunes o las Heat Power. Eso va en gusto tuyo, en lo que podés gastar, en tu gusto y tu bolsillo. Lo que podés, lo hacés y lo cambiás. Ponemos 1500, vamos a las caras porque a mí las comunes no me gustan. Le pongo las Heat Power. A todo esto no le estamos agregando. Que lo pongo acá abajo, pero no lo estamos agregando. Que puede ser que te haga falta. El depósito de refrigerante y la tapita, que si se cambian, se cambian en conjunto. A veces lo tenés recontra amarillo, ya se le hicieron ponerle dos distribuciones al auto, está recontra amarillo, no se ve ni siquiera el líquido. Y bueno, da para cambiarlo, viste, estás ahí, estás ahí. No hay manera de blanquearlo. Yo probé 20.000 cosas, le puse hasta dinamita y no se blanquean. Amarillo te va a quedar para siempre. O sea que lo tenés que, si lo querés tener blanquito y que esté lindo y que se vea bien el nivel, lo vas a tener que cambiar. Depósito y tapa rondan aproximadamente en 1000 pesos cada cosa. Algo de buena calidad. No te digo los originales que están 3, 4 lucas, pero algo de buena calidad, 1000 cada uno. Depósito y tapa, 2000 pesitos más. Y también lo dejamos como alternativa, que si estás ahí, lo mismo, el mecánico no te va a cobrar de más y ya lo cambiaste. Si te llega a hacer falta, eso lo evaluás en el momento, si te hace falta un jueguito de cable. Me refiero a cables de bujía. Jueguito de cable. Esos rondan entre 2 y 3 mil pesos. Como siempre, partimos diferencia, 2.500. Estos dos últimos no los vamos a sumar. Los dos últimos no los vamos a sumar porque capaz que no lo cambiás. Eso, si bien es necesario para el buen funcionamiento, pero son dos cositas que las podés obviar. Obviamente, el depósito y la tapa, si vos decís, bueno, lo cambio dentro de 6 meses, tenés en cuenta que si lo cambiás dentro de 6 meses, para cambiarlo vas a perder el refrigerante y el agua, lo cual vas a tener otro gasto extra al poco tiempo. Por eso digo que por ahí todas estas cosas te conviene hacerlas en el momento. Acá ya sumamos todo, más o menos, esto nos está dando 3.500, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 y medio nos da sin lo de abajo, 15 y medio. Ponele que los precios de Mercado Libre estén pelín inflados, la casa de repuesto te conoce siempre, consigas todo en 14. No tenemos más mito. Está todo derribado. Esto es lo que gastás hoy en comprar los repuestos para hacer una distribución de un 8 válvulas. No hay vuelta, no hay vuelta. Es lo que vale. Manguito menos, ya le digo, van a la casa de repuestos que lo conocen de siempre, por ahí lo consiguen un manguito menos. Sí, se puede conseguir un manguito menos. Pero menos que esto sería magia. Sería magia. Esto es completito. Sí, existe la persona que te va a decir, no, gastamos lo veo, de hecho lo veo en distintos foros que hablan, lo veo. No, yo gasté 8, ¿cuánto gastaste vos? Gastaste 2, te robaron. Vayan y compren los repuestos ustedes y se fijan. El que va siempre a la casa de repuestos se da cuenta de lo que valen las cosas. Te das cuenta vos mismo yendo a comprar al almacén, te vas a dar cuenta. Te pedís una pizza y te vas a dar cuenta. A todo esto, tengan en cuenta que no estamos sumando, acá le voy a poner menos la mano de obra. A todo esto, le tenés que sumar la mano de obra del mecánico. Que cada mecánico te cobra distinto, tenés precios de distribuciones, como veo yo, como le decía recién, que hablan en distintos foros, por ahí te dicen, algunos te dicen, te cobran, no sé, 2.000 pesos y hay algún mecánico que te cobra 10 por la mano de obra. Fíjate, el que te cobra 2.000 pesos le va a poner el esmero por los 2.000 pesos que te está cobrando. El que te cobra más le va a poner esmero por lo que te está cobrando. Y yo considero que en ese caso el tipo está sabiendo lo que está haciendo. Como también los que te dicen, vos sacá esta conclusión fácil, que te dicen, sí, me lo traes a las 8 de la mañana, venilo a buscar a las 12. ¿Vos te pensás que te van a cambiar los retenes de la leva del cigüeñal? ¿Vos te pensás que por esa plata te van a cambiar el o-ring de la tapa de válvula, que te van a limpiar todo, que te van a sacar todos los plásticos de la distribución y lo van a lavar? Plástico, digo, en el caso de Chevrolet, en el caso de Renault, son de aluminio.
Vos te pensás que lo van a lavar, lo van a hacer, todo eso. No, no lo van a hacer porque no te da el tiempo. Cuando te dicen así que lo hago en mediodía, eso no existe. No existe. Por más que tenga ayudante, todo lo que vos quieras, no existe. No te dan los tiempos para hacer todos estos pasos de cambiar todas estas cosas. Sacar la bomba de agua, limpiar todo el alojamiento de la bomba de agua, que hay veces que las bombas de agua en los Chevrolet las tenés que sacar, pero le tenés que poner dos cartuchos de dinamita porque están tan pegadas de óxido que no salen. Y todo eso es tiempo. O sea que no se hace en 2 segundos. No existe la magia en esto no, 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 no hay magia. Si te sale menos es porque no está completo. Es así de fácil. Es así de fácil. Si estamos hablando de un 8 válvula, como les dije hoy, estamos más o menos en este precio de repuestos. Si es un 16 válvula, agréguenle un 20, un 30% más. Un kit de distribución de un Sandero 16 válvula no vale 3.500 pesos como calculamos acá, vale más. Una bomba de agua de un 16 válvula de Renault, sea una Kangoo, un Sandero, no nos está saliendo 2.500 como nos sale la de Chevrolet, vale mucho más, vale entre 3 y 4. Y todo va sumando, los retenes de un 16 válvula, tenés un retén más de una leva más porque tenés doble árbol de leva. Y bueno, todas esas cositas parece que no, pero van sumando. Acá no estamos agregando tampoco vos en la revisada de los Chevrolet, ejemplo, te pongo ejemplos puntuales. En los Chevrolet vos tenés el engranaje del cigüeñal muchas veces se gasta, se nota panseado en el medio y no podés armar con eso. Tenés que sumarle el engranaje ese, más gasto que tenés. La polea de la Polibé muchas veces si le quedó floja o si quedó mal calzada, se te puede lastimar donde va la chaveta, te queda corrida, después te andas jodiendo el punto. Vale cara también. Y son todas cositas que se te va sumando. A todo esto no le estamos sumando si en el momento te hace falta, el mecánico te lo puede hacer también, un cambio de aceite. Pero vos le tenés que llevar las cosas para hacer el cambio de aceite. Le tenés que llevar el aceite, le tenés que llevar el filtro. Le tenés que llevar el filtro de aire, son todas cositas que te va sumando todo. Bueno, espero que les sirva. No se lo voy a alargar mucho más para que no se aburran el video. Espero que les sirva. Y más o menos mi idea es esa, que vayan y se fijen, se anotan todo y háganlo ustedes mismos, se hacen la listita mirando en Mercado Libre y ahí van a sacar la cuenta. Siempre le va a servir como referencia para saber dónde están parados y qué gasto están por afrontar. Lo mismo si tienen que hacer otra cosa, tienen que hacer freno, embrague. Vayan, fíjense y ya van teniendo una idea de lo que van a gastar. Aparte de esto, sirve que ustedes se fijen en lo que vale para que también se den cuenta más o menos lo que puede valer la mano de obra. La mano de obra siempre vale mucho menos que lo que valen los repuestos. Porque es así, un mecánico no te puede cobrar 14.000 como sacamos acá la cuenta para hacer una distribución porque vos no la haces, lo dejás hasta que se corte y que se doblen todas las válvulas y después lo prende fuego y lo cobra por seguro. Porque hay muchísima gente que piensa así. Pero bueno, la mitad de eso o un poquito más te puede estar cobrando, que es algo lógico. El tipo tiene que comer, va a laburar seguramente 1 o 2 días en eso, o sea que tiene que vivir también. Bueno, quiero agradecerle como siempre a los que me dan una mano en el canal, a Javi de 74 que me trae todos los productos, como siempre, la mejor cera que le puso JK, le puso mi nombre, eternamente agradecido, una PC de puta madre que te sirve hasta para limpiar desde las llantas, sacar la mugre de las llantas o limpiar el tapizado, los interiores, el techo, te sirve para todo. Un shampoo ultra rendidor. Es ultra rendidor, la cera Max, que es la entrada a la gama, que es excelente y los precios no existen. La verdad es recontra barato, son súper competitivos. Pruébenlo, llámenlo, lo pueden seguir en Instagram, se lo dejo por ahí abajo, le dejo también el mío y se lo pueden pedir. Él hace envíos todo lo que es zona sur. Y si no, si es más lejos, bueno, él se fija cómo enviárselo y no hay gran. Bueno, gente, espero que les haya servido. Como les digo siempre, día a día intento ser el número 2 porque número 1 hay muchos.
Le dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.